No imaginaba que habría trampas en estos lugares. Una lanza me atravesó el abdomen. El dolor es horrible. Rezad por mí. ¡Dios! ¿Qué es ese olor? Camino bajo el agua. Este dios maya tiene la tez muy oscura, casi negra, los ojos bordeados en negro y unos rasgos faciales que parecen fundirse en las extremidades. Solo puede ser Ekchoa. Es el dios del grano de cacao, como indica su color. Como en la antigua Mesoamérica se utilizaban estos granos como moneda, Ekchoa se convirtió por extensión en el dios de los mercaderes y el comercio. Resulta interesante que sus primeras apariciones en la tradición fueran como dios del conflicto. Algo bloquea el acueducto ahí arriba. ¿Se supone que esto es uno de los dioses decapitados del inframundo?
Tendré que soltar esa balsa. Tendré que soltar esa balsa. Creo que esta podría ser la salida. Las pirañas se alimentan de los cadáveres. Tendré que soltar esa balsa. Las pirañas se alimentan de los cadáveres. Tengo que sacar la balsa hundida a la superficie. Ser una escultura primitiva de un humano. Thank you.
Tengo que sacar la balsa hundida a la superficie. Podría alterar el nivel del agua con la llave. Podría alterar el nivel del agua con la llave. Tendré que girar la llave para llenar el cubo y bajar el nivel del agua. Cuando la tormenta azote y los ríos crezcan, que las aguas sacien la sed de los dioses, que se afanan arriba y abajo. Tendré que girar la llave para llenar el cubo y bajar el nivel del agua.
Es hora de largarse de este sitio apestoso. Debería estar cerca. Thank you.
Espero que tengas los zapatos de baile listos, Manu. Encontré las ruinas. Eran mayas con un acueducto antiguo y maravilloso, justo como imaginabas. ¡Sabía que lo haría! Ahora, cuéntame todo. Las ruinas se habían inundado por el terremoto. Nadé por túneles repletos de peligros. Prosigue. Encontré una gran caverna y una torre de piedra con enormes cabezas talladas a los lados. Los señores de Xibalbá, ¿verdad? ¡Increíble! ¿Qué más? Debía de ser una especie de acueducto. Y no te lo vas a creer, la mayor parte de la maquinaria sigue funcionando. Ruedas hidráulicas altas como tres hombres girando con la fluidez del primer día. Fue increíble verlo, Manu, estar tan cerca de su historia en lugares que nadie ha pisado en cientos de años. Puedo verlo, puedo olerlo, sentirlo, saborearlo. Hizo llorar de felicidad a este anciano. No tengo palabras para agradecerle. Quiero que tenga algo. Manu, no puedo. Insisto, por favor. Es la primera reliquia que encontré. Es hermosa y compleja. Un cráneo decorado. Quiero que la tenga alguien que explora con la misma pasión que lo hacía yo en mi juventud. Nunca deje morir su curiosidad ni su capacidad de maravillarse. No lo haré. Gracias, Manu. Un adhesivo fabricado con savia y hueso pulverizado mantiene el jade y el resto de gemas en los dientes del portador. Para tallar las muescas necesarias para sujetar las joyas, posiblemente utilizaron un taladro tosco, quizá de obsidiana.